hay confines para el flamenco. Lejos de un tablao o un escenario, es aquí en Fibes, el Palacio de Congresos de Sevilla, donde este arte genuino toma cuerpo. El baile se traduce en volantes. La voz en un escote, en una puntada precisa. Es IMOF, el gran escenario de la moda flamenca. La cita de referencia mundial a la que acuden los mejores diseñadores inspirados en el sur. Un espectáculo donde todo es posible. Las luces se encienden. Comienza el desfile. La pureza original viste a la más taurina de las gitanas. La mujer muda su piel en busca de la evolución flamenca. Amazonas indómitas. La naturaleza reina sobre la pasarela. El cielo se llena de volantes que sueñan con las flores. Vivir la fiesta. Los caminos se visten de hermosas peregrinas. Una pasión sin fronteras. La llamada flamenca conquista Europa. Así es el arte del sur. La imagen, en cuerpo y alma, del nuevo espíritu del flamenco en Andalucía. Sobriedad y fuerza. La diseñadora Rocío Peralta expresa su visión del flamenco sin adornos, al natural. Pero en ella hay algo más. Su flamenca lleva la marca del toreo bajo la piel. Hija de un maestro de la tauromaquia, sabe lidiar su inspiración creadora con la mesura de la vida real. La colección se llama Hechizo Andaluz. Era una colección inspirada en el pintor cordobés Julio Romero de Torres. Él pintaba a la mujer muy austera, sin pendientes, sin apego. En algún cuadro parece alguna con pendiente, pero sin complementos, sin flores, destacando pues su peinado de ondas antiguo de la época. Y con eso quería conseguir también realzar y darle importancia a mis trajes. La verdad que han predominado el rojo, el blanco y el negro. A mí siempre los trajes de lunares me encantan. He sacado una parte también de trajes de lunares que los encuentro que son trajes muy gitanos y al fin y al cabo el lunar siempre es lo que más favorece. Tú relacionas el sur con el baile, con los caballos, con... Mis trajes son trajes con los que vas diariamente a la feria, son trajes muy cómodos, muy favorecedores y igual te sirven para montarte a la grupa de un caballo, que igual te sirven para bailar, tienen mucho movimiento. Me inspiro pues en, ¿qué te digo? Pues en el andar de un torero. Pues nada más que la manera de andar, pues tú estás viendo a lo mejor pues una flamenca o los colores o la fuerza de una bailadora o te inspiras en la primavera de Sevilla mismo, ¿sabes? Y es que tienes mucho. Gitanas y toreras se funden en el ejemplo más puro y clásico de la moda flamenca.
Ana Morón vive para arriesgar. Diseñadora precoz, tomó de su madre el amor por la aguja y de su padre el espíritu emprendedor. Como un bailaor que reinterpreta el baile, hace de la moda un lienzo en blanco sobre el que volcar su creación, siempre en evolución. Trabajo una colección con un concepto determinado, donde desarrollamos la colección dependiendo de ese concepto, y este año nuestra colección se llama Metamorfosis. Está basada en la evolución de las personas, de lo que pensamos y de lo que somos durante, y vamos evolucionando en el paso de los tiempos. Nace en un punto, en una línea, que es en traje blanco y negro, y evoluciona a siluetas ya con mucho color, y en siluetas de mariposas, que es el concepto de metamorfosis, que es la evolución de la mariposa. Yo intento siempre coger la alegría. Nunca en mis colecciones hay un vestido negro absoluto, siempre lo combinamos. Lo he utilizado esta vez por primera vez y lo he combinado con el blanco, porque creo que son para eventos alegres, divertidos, donde hay mucha luz, mucha música, mucho sol, y todo eso se transporta a mis colecciones, y cada vestido suele tener sur del sur en cada uno de ellos. Yo creo que el flamenco es una señal de identidad de nuestra tierra, de nuestras costumbres, de lo que sentimos. Y para los eventos en los que se usa, pues siempre son alegres, como más divertidos. Entonces es apasionante y se envuelve de lo que en sí es el concepto del flamenco. El flamenco es gusta tanto en el exterior porque no necesita palabras, es algo que se siente. Puedes hablar el idioma que hables y lo sientes de igual manera. Solo necesita dejarte llevar. La flamenca, una crisálida que se lanza al vuelo, es la metamorfosis de Ana Morón.
Con la firma Aldebarán, el flamenco se traslada al campo. La diseñadora Sonia Rojas, tras años al cuidado de una ganadería, explora el lado bucólico y animal de Andalucía y lo eleva a la pasarela. Con ella, el flamenco extiende sus emociones más allá de la música y de la moda. No es solo un vestido de volante, es una inspiración flamenca y es una inspiración de la naturaleza, de la ganadería, de las raíces de Andalucía, de las raíces de más profundas de la artesanía. La personalidad que puede ponerse un vestido de Aldebarán es que es muy variopinta, es que puede ser una chica joven que tiene ilusión por salir a caballo, por salir o por ir al rocío o por ir a una feria, o puede ser una señora que lleva muchos años yendo al rocío pero no ha perdido la ilusión y las ganas de saberse vestir, de sentirse elegante. El diseño para mí llegó a ser muy importante porque quería transmitir todo lo que llevaba dentro, lo que había vivido, lo que había visto, todo lo que había viajado, todo lo que se veía en la naturaleza, y quería que fuera lo más asequible a todo el público. En moda flamenca la puede hacer cualquier persona que tenga un sentimiento, sea un director magnífico de una firma magnífica o de un humilde creativo de su casa. Hemos incorporado a muchos artesanos que estaban, no te voy a decir que casi muertos, pero con muchas dificultades para llegar a representar su arte y a que el arte llegue y que la gente sepa que existen. Es que en nuestra colección de Aldebarán de este año vais a ver unos sombreros de Guadamecile y unos sombreros de Cordobán, que son las mismas técnicas que se hacían en la época árabe. La moda flamenca, yo es que creo que pasa las fronteras de España. La moda flamenca la busca el japonés, la buscan en Sudamérica, la puede buscar incluso en Arabia Saudí. O sea, es que puede ser una manera de ver la vida, una manera el color, la transmisión de las sensaciones, la transmisión del vivir, de la luz de Andalucía, de la luz de España, del saber hacer las cosas de una determinada manera. Una amazona sofisticada irrumpe en escena. Es la aventura de crear con la vida por montera.
Nadie manda en su universo creativo, ni la innovación, ni lo ortodoxo. Cristina García diseña lo que siente y en su mundo todo es posible. 2 años después de alzarse como diseñadora revelación en Simov, su flamenca se considera ya única. En la de este año, la primera parte, era dentro de una dualidad, era cómo vemos el cielo. Tonos platas y oro y veíamos estrellas, luna. Y la segunda parte, a la que pertenece el traje, era pues el Edén, el cómo nos imaginamos, nos gustaría, supongo, a todos, imaginarnos cómo estarían esas personas, las que ya no están con nosotros, añoramos, en un sitio bucólico, idílico. Y entonces reflejaban pues flores, los colores fuertes. Era un Edén y terminábamos con la bata de cola, que eran las nubes del cielo. La parte de backstage, que es la que nunca nadie ve, cuando estamos todos allí viendo por la pantallita, escuchar los aplausos y demás, pues sientes una emoción enorme. Yo en este caso, mi colección era muy personal, muy sentimental, y yo vi a modelos llorando, a vestidoras llorando, a los regidores llorando, y sientes una emoción muy grande por conseguir transmitir con volantes una sensación que tú querías dar o un sentimiento que tú tienes. Sientes emoción cuando los ves desfilar y sientes miedo antes de desfilar, siempre. A mí me gustan los trajes de flamenca que tú veas a la flamenca venir por el real, que anden, que tengan vida propia. Bueno, respeto todos los tipos de trajes y de moda y de diseñadores, pero cada uno tenemos nuestro sello y a mí me gustan los trajes con volumen. Si sabes elegir bien los tejidos, puedes conseguir muchísimo dramatismo en el traje, pero que el traje sea cómodo al llevarlo, que es súper importante que la flamenca, cuando ande, vaya cómoda. Yo siempre digo que hay algunos trajes míos particularmente y de otros diseñadores que lo único que les falta es oler, porque parecen flores al andar. Y eso es precioso y eso yo creo que, pues, yo lo tengo muy arraigado. A mí me encanta mi ciudad, Sevilla, me encantan las distintas ciudades y provincias de Andalucía, y yo creo que la mayoría de los diseñadores, por no decirte todo, llevamos eso muy presente cuando diseñamos moda flamenca. El flamenco tiene una forma de llegar a las personas que tú con una canción de pop o con otro tipo de música es muy difícil. Incluso el baile flamenco tiene mucha teatralidad, las formas en que mueves las manos, en que mueves el cuerpo. Incluso si vamos a moda flamenca, la forma en que el traje de flamenca estiliza y marca la silueta de la mujer, no lo consigues ni con otro tipo de moda, ni con otro tipo de baile, ni con otro tipo de música. Soberana del volumen, caminar al ritmo de sus pasos es tocar el cielo.
El flamenco es su santuario y hasta él peregrina una gitana pasional, fuerte, sensual. Margarita Freire sueña con las romerías, ese encuentro que transforma Andalucía en pura devoción flamenca. Diseñadora autodidacta y bailaora, con ella el campo se viste de fiesta. Este año es muy Margarita Freire, porque además hago mucho campero, yo me va muy bien el traje del Rocío, sobre todo la romería de la cabeza, que he visto mucha gente en la romería de la cabeza, que tiene mucho empaque, y este año viene mucho campero, mucho colorido, la verdad es que estoy contenta. Me inspiro normalmente en lo que me llega, ¿no? Yo nunca hago un diseño sin ver un tejido primero, yo veo el tejido, y después digo, ay, aquí quiero esto, porque me transmite, siempre es por transmisión pura y dura, no, yo no veo el diseño antes de haber visto el tejido. Mi mujer es racial, mi mujer es la que pisa la feria y se cae la caseta, vamos. Totalmente sensual, mujer femenina, curvas. A mí quien me llega es la que realmente luce el traje, ¿no? La que va pisando fuerte. Me da igual que se llame Pepa como Manuela, vamos. Es muy pasional, siempre pongo en todo lo que hago parte de mí. Además, mis colecciones siempre han tenido algo que ver con mi vida personal. Desde pequeña yo tenía un sentimiento flamenco importantísimo. Siempre he bailado, bueno, además las muñecas, lo que yo hacía era vestirlas de flamenca. Y desde chiquitita, eso lo he tenido yo siempre dentro, muy mío, ¿no? Yo me levanto siendo andaluza y me acuesto siendo andaluza, entonces pienso como andaluza y yo creo que eso se refleja en mis volantes, en mi manera de ver la moda flamenca, la sensualidad que intento darle a la moda flamenca, porque para mí Andalucía es totalmente sensual, es puro amor, ¿no? Pura fuego. Una fusión a medio camino entre lo agreste y lo arrebatador. Es la peregrina que enamora. Thank you.
La historia de Atelier Rima es la de un viaje, una revelación. En la Romería del Rocío se produce su catarsis flamenca. Aquí, la diseñadora lituana Rima despierta otra forma de sentir, a otra vida. Una conexión directa a los sentidos que no sabe de mapas ni de fronteras. Mi historia en esta tierra ha empezado en el año 2000. Entonces, cuando yo llegué aquí a visitar a mi primo y conocí romería más grande, supone, de Andalucía. Entonces, ha vivido emociones, ha llorado, ha hecho fotos, ha grabado vídeo. Pero claro, ha entendido poco idioma, entonces no ha entendido exactamente qué significa, pero para mí era una de las emociones más grandes del mundo. Después, más tarde, también he conocido Feria de Sevilla. Igualmente, no sé, me rellenó mucho porque yo soy de Lituania, donde el clima es más frío, estamos más cerrados, más reservados, y aquí gente muy abierta. Entonces, yo me he abierto ojos y he visto que la gente vive de otra manera. A moda flamenca, creo yo que aporto mejor innovación, porque mi punto diferente, porque la gente aquí viviendo mejor no ve lo mismo que veo yo. Yo soy muy artesana, hago muchas cosas a mano, entonces claro, esto tiene que gustar muchísimo y yo creo que es mi hobby para toda vida, porque yo, como digo yo, que es una, como una droga, empiezo y no puedo parar, entonces nunca termino. Una interpretación del flamenco desde el Báltico. Dos culturas al abrigo de una sola pasión. Thank you.
El desfile pone su broche final en la voz de la cantante Ana Pilar. Es la musa de Atelier Rima, la mujer en la que la diseñadora hila sus sueños y que viste así su sentir flamenco. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde. Con mi triste soledad, hoy he vuelto a rezar en la puerta de la ermita y le pedí a mi virgencita que a ti te vuelva a encontrar. Por el camino verde, camino verde, que va la ermita. Olé. Hoy he vuelto a grabar nombre en la encina, he subido a la colina y allí me he puesto a llorar por el camino. Que tú te fuiste llorando de pena la margarita, la fuente se ha secado, la azucena está marchita, por el camino verde, camino verde, que va la ermita. La fuente se ha secado, Susana está marchita. Por el camino verde, que va la ermita. Thank you.
lugar de encuentro para el arte, para la belleza. Un nuevo lenguaje que encarna el sentir flamenco, que lo viste, que lo eleva. Hoy, la gitana sale al ruedo hechizante y austera. Agita a las musas y deja volar su imaginación. Cabalga a lomos de la naturaleza, de las raíces, de la historia. Hoy, el paraíso es una flor que brota sin medida. Una gitana que venera su tierra y su camino. Una llamada al corazón que atraviesa los mapas. Así es la moda flamenca. Una liturgia de la fiesta. Del sur. Una ventana que se abre al mundo para expresar quiénes somos.